que se investigara. Con fuerza, sí. Con las pistas, que es el caso de Cancerbero. Así que es. También lo taparon. Lo taparon. La misma fiscal, la misma gente. Con desprecio incluso. Con desprecio de un muchacho que es una gloria del canto venezolano, internacional, que ha tocado a varias generaciones y que tú lo reabriste con el tiempo y tienen grandes avances. Sí, presidente. ¿Qué avances tiene en el caso Cancerbero? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a reabrir el caso ahora ya como fiscal? ¿Qué elementos? Oye, me siento así como cuando íbamos a los programas aquellos, ¿se acuerdan? En la mañanita, sí, que nos escribían, sí, esos periodistas. Bueno, sí, efectivamente, vea, yo cuando era defensor del pueblo, me conmovió mucho ver a sus hermanas y al papá no aceptando la tesis inicial de que él era un esquizofrénico y entonces un ataque de esquizofrenia mató y después se mató. Yo decía, no, pero, o sea, eso me quedó grabado. Y nosotros intentamos en la Defensoría del Pueblo, como usted bien lo señaló, buscar una línea de investigación diferente a esa. Porque si ellos decían, oye, él nunca sufrió de esquizofrenia, él nunca era una persona histérica, todo lo contrario, más bien era tímido. Su fuerza física era limitada, 1,65 m, 64 kilos de peso, 62 kilos de peso. Carlos Molnar, al que supuestamente él mata, mide 1,80 m y pesa el doble que él. Entonces, ¿cómo es eso? De pronto pedimos la exhumación, pedimos reaperturar la caída libre, hacer nuevas experticias de lo que implica la parte de la hematología, y no lo aceptó la fiscalía. Más bien querían cerrar el caso con esa hipótesis del homicidio-suicidio, incluso imputando a Tyron González, a Cancerbero. Luego en diciembre buscaron cerrarlo por un sobreseimiento. Afortunadamente eso quedó así. Pero le digo algo, presidente, era impresionante ver en el Twitter que yo uso, un Twitter personal, póngase que yo escribía sobre cualquier tema, siempre había alguien que me decía, ¿y qué pasó con el caso Cancerbero? O sea, como reclamándome, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué terminó en la reapertura del caso? ¿Por qué no seguiste con el caso? Pero eso desde aquel tiempo hasta ahorita. Y yo dije, oye, pero esto va a ser una deuda de esas que no son muy buenas, ¿no? O sea, tener esa deuda moral con sus seguidores, uno que lo admira tanto, y yo recuerdo que publicaba sus canciones en el Twitter a finales del 2012, 2013, estando al vivo. De hecho, lo llegué a ver una vez, una persona muy de una energía muy, muy bonita. ¿En una presentación fuiste? Lo conocí en donde está un tatuador, Él se estaba tatuando y tú, sí, también. Él, yo me estaba tatuando y él estaba como de testigo allí porque era el tatuador. ¿Y lo pudiste conocer? Sí, lo saludar, pero él era muy tímido, muy retraído, pero te transmitía eso, una energía espiritual, nada que ver con eso que presentaban. Y de pronto yo digo, oye, pero si estamos en el Ministerio Público, vamos a reabrir esto con las técnicas que tenemos. Créame que en cuestiones de días se vieron cosas impresionantes. Una vez tomada la decisión, exacto, de reabrir el caso. De reabrir el caso, que nos den el expediente de radicar. ¿Qué fueron descubriendo? ¿Qué cosas hay de nuevo? Ya nos hemos enterado por las ruedas de prensa que regularmente da, okay, que informa a la opinión pública, de elementos realmente contundentes que tumban toda la versión que habían impuesto, porque habían impuesto una versión. Totalmente. Totalmente, porque los muchachos, yo hablo mucho con los muchachos, con los niños, niñas, con la juventud, que ama Cancerbero, que canta sus canciones, que lo respetan, y esa versión la habían impuesto. Increíble, ¿no? ¿Qué cosas nos puedes decir ahora aquí? Pero había una incredulidad dentro de todo, porque no pegaba, como dicen, eso no pegaba, ¿no? De pronto, vea, apenas hacemos lo que es la inspección en el lugar del suceso, reconstruir el caso de cómo era al principio, ver la ventana, cómo una persona esquizofrénica saca 8 ventanillas,
para luego lanzarse. En un estado supuestamente, como decía el video del hermano Guillermo Amézquita y Natalia Amézquita, ellos eran los que llevaban la parte comercial de Canserbero, eran los productores, los managers. Él tuvo una pelea con ellos, él no quema a sus managers días antes del hecho. Y él va a esa casa de ellos porque la luz en su apartamento se apagó, pues se fue la luz, y él va a dormir ese día allí. Y de pronto ocurre lo que ocurrió. Nosotros, cuando reconstruimos los hechos, vemos que primero hicimos, vea, algo importante, y Silvia, que es una experta, lo sabe, la caída libre, con un muñeco idéntico en tamaño, en peso. La forma como él aparece en las fotografías, en la fijación del lugar del suceso, cuando cae, es como si él estuviera durmiendo. O sea, las manos así, mirando hacia arriba, y eso es imposible cuando alguien cae de un décimo piso. Tú caes realmente con una pierna de un lado, una mano de un lado, la cabeza de un lado. Vimos fracturas en el lado derecho, pero habían ocultado que en las fotografías fijadas en el expediente habían 4 heridas. Punzo penetrante. En el lado de 4 puñaladas. En el lado izquierdo, previas a la caída. Vimos igual. Y eso lo ocultaron, lo taparon. Lo ocultaron, nunca lo dijeron. Hicimos lo que se llama una autopsia psiquiátrica, bien importante en lo que implica la medicina legal moderna, ¿no? Todo el entorno fue entrevistado nuevamente, sus familiares, sus amigos. No hay un solo indicio de que él consumía medicamentos para curarse de una esquizofrenia o de una depresión, absolutamente. Nadie dio un indicio de que él pudiera tener una enfermedad o un trastorno mental, que fue lo que dijo Natalia Mezquita, Guillermo Mezquita, para referir, él fue el que mata y luego se suicida. O sea, solo por ello decir eso, sin investigar. Posteriormente hay algo mucho más revelador que no lo hemos dicho, lo voy a decir ahora aquí en su programa. Se basaron los investigadores en las huellas. Supuestamente en las huellas que daban hacia la ventana, como que esas eran de Tyron González. La investigación hecha a cabalidad con expertos forenses, con... Calcula usted lo más moderno de lo que implica una investigación científica. Determinan que esas no eran las huellas de Tyron González. Vean lo grave de esto. Es nuevo, esto no lo he dicho. Y que lo que allí está fue superpuesto. Totalmente cambiaron el escenario de los hechos, el lugar del suceso. Fue totalmente cambiado. Pero hay algo más grave. En la caída libre, en la reconstrucción de la caída libre, es mentira que él se levanta de puntillas, se monta en el lugar y salta. Porque cuando se hace una simulación de ese nivel, el cuerpo no cae de la manera en que él cayó. O sea, que también allí mintieron en la investigación. Se montaron todo un escenario. Totalmente. Entonces, es lo más, digamos, de ahorita, de horas que tenemos, que se suma a lo anterior, a la autopsia psiquiátrica. O sea, que van configurando ya un avance. Van configurando un avance, pero se va descubriendo, como se ha hecho en otros casos, que comentábamos, los que hemos comentado, se va configurando un escenario que todo pareciera indicar que a este muchacho lo asesinaron. Primero, o sea. Correcto. Y seguramente en la investigación del Ministerio Público seguirá avanzando. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Pudiéramos hablar horas en este podcast especial con el poeta y fiscal general de la República, doctor constituyente Tarek William Sartzilita. Sí, claro, que en ese caso lo que es importante es que se está despejando la verdad y que desde un principio nadie creyó la hipótesis, nadie creyó lo que habían concluido en ese momento, ¿no? Había la duda y por eso a ti, tú dijiste, te preguntaban tanto y a nosotros sí. También. Y sabes que esa juventud que era seguidora no se comió ese cuento. No. Y entonces, gracias a Dios que ya se está despejando y todo apunta a la verdad que... Nosotros hemos visto a los padres y a los familiares de este muchacho, ¿no? Y nos da tanta tristeza porque no van a recuperarlo, pero sabemos la satisfacción que ellos van a sentir y que sienten que el nombre de su hijo
de su hermano, que ha reivindicado y que no va a ser y que va a quedar esclarecido el caso, pues, y que va a haber justicia, porque es lo importante que haya justicia. Sí, justicia, la justicia, se habla de la sed de justicia, qué la importante. Justicia es una fuerza sanadora. Así es. De la mente, del alma, de la vida. La justicia es la base de la paz, de la convivencia. Y vamos encaminados. Faltan muchas cosas por hacer, siempre. Sí, imagínese. O te lo podría decir de otra forma. Se pueden hacer las cosas mucho mejor, ¿verdad? Y cambiar lo mal hecho y hacer las cosas mejor. Y ese es el reto que tenemos como hombres, como gente, como venezolano y como generación inclusive, ¿verdad? Así. Porque venimos de una generación